El gobernador de Arauca anunció la reestructuración del Hospital San Vicente de Arauca en el mes de agosto. Entregarán el estudio de reestructuración de la planta de personal del centro asistencial. El gobernador de Arauca, Facundo Castillo, en la posesión de los nuevos secretarios de despacho, anunció que se la jugará con el Hospital San Vicente y que al centro asistencial hay que realizarle una reestructuración en la carga laboral. En el transcurso del mes de febrero, el Hospital San Vicente tiene que buscar los recursos para hacer un estudio de carga laboral y una propuesta. O sea, tenemos primero tener unas bases sólidas. Esperamos que en el mes de febrero se pueda contratar, que se demora, según la directora, más o menos 3 meses. O sea que ese resultado nos lo van a estar entregando en mitad junio, julio de este año. El primer mandatario de los araucanos manifestó que el estudio que se adelantará de la reestructuración administrativa se evaluará todo el hospital de Arauca. Este estudio que se va a adelantar de reestructuración administrativa nos va a permitir poder evaluar cada uno de los servicios del Hospital San Vicente y nos van a dar sugerencia cuáles son los servicios que deben continuar y cuáles son los servicios que no debe prestar el Hospital San Vicente. También dijo que el Hospital San Vicente de Arauca cuenta con más de 200 personas de planta y que el Hospital de Saravena no sobrepasa los 80. Debido a que el hospital en ese momento tiene 214 personas de planta. Es mucho la sobrecarga laboral. Saravena solo tiene 73, 74 funcionarios de planta. Eso es un promedio donde tenemos una sobrecarga laboral en el Hospital San Vicente y esperamos a mitad de año tener ya el estudio en nuestras manos para poder empezar a tomar decisiones. El Ministerio de Salud ha dado la viabilización para la culminación de la torre del Hospital San Vicente de Arauca. Ya que el Ministerio nos ha dado una excelente noticia para la terminación de la torre del Hospital San Vicente, así que podamos agilizar nosotros esos convenios, poder agilizar la viabilidad de la construcción de la UCI del municipio de Saravena. Alcalde, hoy, creo que hoy está saliendo, 3 de la tarde, hay comité y creo que ahí sale la viabilidad que tanto hemos esperado para la terminación de la, no, para la construcción de la UCI o de la unidad de cuidados intensivos del municipio de Saravena. Y por supuesto, doctor Contreras, la terminación del Hospital San José de Cabo Norte. Por último, el primer mandatario de los araucanos le dijo a todo el pueblo araucano que se la jugará por el Hospital San Vicente de Arauca. Y le pido a los araucanos que si no hago absolutamente nada más en Arauca, no me vayan a juzgar, porque me la voy a jugar por el Hospital San Vicente, que es el patrimonio de los araucanos. Vamos a terminar la torre del Hospital San Vicente y vamos a entregar un hospital recuperado, facturando, haciendo alianzas con diferentes entidades de nivel nacional para que el Hospital San Vicente vuelva a ser ese patrimonio y empresa, centro de referencia de todo el departamento de Arauca. Así que, Olga, la invito. A usted, doctor Contreras, lo invito para que le preste mucha atención al Hospital San Vicente. El año pasado iniciamos con un buen proceso, adelantamos gran parte, pero nos falta mucho por recorrer todavía. Así que de la mano de la unidad de salud, de la mano del Hospital San Vicente, vamos a sacar esta gran empresa de cuidados intensivos como se encuentra hoy los araucanos. En el mes de julio o agosto del presente año se conocerá el resultado del estudio de la reestructuración del Hospital San Vicente de Arauca.